Buenos días y bienvenidos un día más a mi canal. Como habréis visto en el título, yo os traigo un día conmigo, que tengo bastantes cosas que hacer y además dentro de 30, bueno, dentro de un día y medio más o menos, tengo la entrega final de proyectos, que ya me queda poco, pero bueno, más que nada me tengo que organizar y tengo que hacer un montón de las láminas, así que os enseñaré también cómo hago eso. Y ahora ya he terminado de desayunar y me voy a poner el bullet journal, que es lo que hago cada mañana, que aquí he puesto mi nombre. Esta libreta está súper bien porque tiene aquí como para poner un índice si quisieses, y además todas las páginas están numeradas. Dejé la primera página en blanco, no sé por qué, por si acaso. Aquí puse todos mis goals para este año y bueno, voy añadiendo de hecho. Después tengo aquí mi habit tracker, que voy apuntando pues cosas que quiero hacer un hábito y las voy como controlando. Aquí social media. Después aquí lo que voy a enseñar, que son los vídeos para este año que me está organizando y cuando los voy a subir y demás. Y después las cosas por las que estoy agradecida, pues cada día lo voy poniendo también. Así que voy a rellenar las cosas de hoy y ya me voy a poner a organizarme el día. Ayer me hice esto, que son todas las láminas que hay en el InDesign de la entrega. Y después, bueno, pues puse el número de página. Las que tienen la cruz son las que ya definitivamente están, que básicamente son las vistas, que ya están sustituidas. Y la portada, todas las demás, como que tengo la plantilla hecha, algunas no. Y es simplemente sustituir con el dibujo y sustituir con los PDFs del nuevo dibujo. Entonces he puesto como, me he puesto como una flecha a las que, una flecha hacia arriba a las que tengo que dedicarle más tiempo. Y después una flecha hacia abajo a las que, por ejemplo, solamente hacer la vista y sustituir el PDF. Y estas que tienen en el intermedio, pues es como que igual hay que hacerle algo más. Y después, por último, pues revisar que esté todo bien y demás. Y después tengo que plantear el DIN A1, que sería la lámina resumen. Bueno, pues antes de empezar os quería enseñar un poco cómo tengo el InDesign, pero bueno, esta vez voy a intentar grabaros pantalla para enseñaros todo mucho mejor, porque como voy a ver, como vais a ver muchas cosas a través de la pantalla, así que la cámara no se ve muy bien, así que ahora os informo de si lo he conseguido. Vale, creo que ya he conseguido que se esté grabando, así que me voy a poner a enseñaros el InDesign. Vale, pues este sería mi InDesign. Voy a ocultar esto para que ahora... Vale, y aquí tendría la portada. La portada ya la he sustituido. No sé si sabéis que en InDesign las imágenes no se ven en la calidad al principio perfecta, pero sí le podéis dar rendimiento de visualización, alta calidad, y ya lo veréis cómo se vería. Se estará cargando porque ahora, y ahora ya podéis ver la calidad real que tiene el dibujo. Entonces ya aquí he hecho pues eso, una sección fugada, que ahora os enseñaré también si queréis cómo la he hecho. Básicamente de la recepción de la entrada con los patios y las consultas, y ahí he puesto pues la información del curso, aquí el título del proyecto. Que bueno, mira, os voy a enseñar directamente ya cómo he hecho esto. A ver si lo tengo aquí abierto, sí. Esto es el corte original que tengo a partir del 3D. Que luego lo he pasado por Photoshop, que también os lo voy a enseñar. Y bueno, ahora es que me va un poco lento porque tengo 50 cosas abiertas. Y además este documento pesa bastante, los 3D suelen pesar bastante. Pero bueno, aquí como veis está el corte de donde he hecho la vista. Pero que yo tengo el 3D, el volumen en general... Y después lo he cortado, o sea, ahora lo que voy a hacer es quitar la cámara, que es la que hace que se vea con esta perspectiva. Ya os voy a enseñar. Así como veis, esto es lo que me está cortando todo el dibujo en 3D. Y yo lo que había hecho era poner la cámara mirando hacia allá y por eso se veía así. Pero ahora, si quito el corte, ya podéis ver todo el 3D entero. Como veis, he pasado a tener esto. Si voy a apagar todas las capas que he ido añadiendo después... Ahora creo que sí, aquí veis el dibujo original que yo tenía. Y todo esto me parece que son, sí, todas las personitas. Son todas estos números, como veis, van apareciendo las personas. Después tengo esta capa, así, que es la recepcionista. Después tengo esta capa que sí que he pintado aquí el fondo gris y el suelo como de otro gris. Luego puse aquí estos puntitos, la verdad, porque había puesto como... No sé por qué no se cargan ahora. Había puesto como toda la sección como ya bien en 2D, pero bueno, luego cuando la he ido a poner aquí queda como demasiado cargado. Así que como ya se ve esto en 2D con todo el detalle constructivo, pues aquí he decidido hacerlo así más simple. Estas serían todas las capas que he puesto.
Vale, pues ya tengo esta lámina hecha, que era la segunda. Que tengo que ir con. Pero luego al final tendré que cambiar todos los números, pero bueno, por ahora aquí he explicado todo el proceso de conceptual de cómo ha surgido la forma. Y aquí tengo el emplazamiento, que bueno, por ejemplo, lo que es el texto lo voy a dejar igual. Y esto simplemente tengo que sustituir las vistas, ya lo he modificado. De hecho, esos dos dibujos no los tengo que cambiar este de aquí. El problema es que creo que lo tenía todo en una vista, así que simplemente lo voy a pegar encima de este. Bueno, pues son las 12 en punto y acabo de terminar de poner todas las que serían como, bueno, las que os he enseñado, todos los alzados, secciones y demás, ya os he sustituido y ahora vendrían ya otras cosas que tengo que intervenir un poquito más. Vale, pues ya tendría todas las otras láminas, como veis, todas las que he tenido que sustituir. Y ahora pasaría esta que está en blanco y es porque es el sistema estructural que ya lo hice en 2D, que lo tengo aquí en planta y sección. Lo único que tengo que hacer es poner el 3D, que ya lo tengo hecho, solamente tengo que hacer la vista que está en este documento, que ahora no recuerdo es dónde lo tengo, o igual lo tengo en otro 3D. Vaya, espero, porque si no, aquí no está. Vale, pues aquí tengo esto que tengo que cambiarle la vista para que se vea bien, porque ahora se ven como todas las líneas de detrás y tengo que poner con la línea oculta. Vale, perfecto, ahora ya lo veis bien. Y bueno, como veis, lo que he hecho es como desglosarlo entero, que no sé qué problema, es que la lámina es horizontal y tengo esto como todo en vertical y ya no tengo más texto que poner. Pero bueno, si no, así un poco minimalista, ya está. Como veis, aquí tengo toda la cimentación, tengo la primera losa, toda la siguiente capa de estructura, la otra losa, la otra planta y la final. Voy a hacer como no he puesto la escala y no la voy a poner en esta lámina, la voy a hacer más grande y ya está. Así. Y eso, ahora veré si pongo texto aquí o bueno, ¿qué hago? Bueno, me he venido aquí a la cama porque quiero buscar recetas de hojaldre, así que voy a buscar un poquito por aquí en Pinterest a ver cuál encuentro. Vale, pues al final voy a hacer este que era una masa quebrada, que tengo este de que hice una quiche el otro día. Y después voy a hacer con setas y queso. Yo voy a cambiar un poquito la receta, pero bueno, necesitamos setas. Después queso, que voy a utilizar mozzarella y queso de cabra. Después nata, que tengo esta nata ligera para cocinar. Y después dos huevos. Bueno, pues ya estoy en la cocina, acabo de encender el horno para precalentarlo. Y lo primero que tengo que hacer es estirar. Uy, lo primero que tengo que hacer es estirar la masa. Vale, y una vez ya lo tengo extendido, hice que lo ponga en el molde con esto. Y vamos a ponerlo aquí y ahora es cuando debería de subir. Ok, así ya lo tengo que pinchar bastante con un tenedor. Vale, he vuelto. Se había quedado la cámara sin memoria, así que no sé dónde se ha cortado. Pero bueno, he pinchado ya toda la masa y la he metido en la nevera. Así que ahora creo que hay que ponerse ya con el relleno. Y me pone que primero tengo que saltear las setas en una sartén. Pero lo que no sé es si les tengo que poner el aceite y la sal, o sea, toda la sal y las especias ahora, o si se las tengo que poner después. Vale, no acabo de leer y esto tengo que saltear estos durante unos 4 o 5 minutos. Y después, y mientras voy a batir los huevos con la nata, y ahí es donde voy a echar la sal y la pimienta. Así que voy a buscar un bol. Bueno, os voy a mover aquí porque es que si no allí no se me veía. Y voy a ver qué bol puedo utilizar para esto. Vale, este siguiente paso es un poco extraño. Dice que ya que tengo que poner otro papel sulfurizado encima de la masa y encima echarle legumbres secas para que pese. Lo horneo durante 15 minutos. Madre mía, luego le quito el peso, lo horneo 3 minutos más. Y luego voy a tener que poner todo el relleno. Así que voy a ir haciendo esto porque el relleno no le falta nada para estar listo. De haberlo sabido lo hacía antes, pero bueno, no sé. Porque no he leído las instrucciones enteras. Cogemos la masa que tenía aquí en la nevera. Y lo que no sé es si tengo más papel de este o no tengo. Pues una vez tengo esto con todos los anacardos, lo metería en el horno. Necesito la bandeja. Thank you.
tengo que ponerlo 15 minutos, o sea, hasta de 45. Esto, las setas ya están. Pues ya he hecho toda la historia esta de los anacardos, ponerlos, quitarlos. Y ya tengo aquí la masa, entonces lo primero que tengo que hacer es poner todas las setas. Vale, más o menos algo así. Ahora tengo que echar toda la mezcla del huevo con la nata. Vale, ahora ya tendría todos los quesos. Bueno, pues ya hemos comido y he comido la quiche. Y la verdad es que estaba súper rica, lo que sí que llena muchísimo. Pero la verdad es que es una receta que la voy a compartir en mi nuevo Instagram, que me he hecho un Instagram para subir recetas, que os dejaré por aquí el nombre. Y allí pues voy a subir recetas, subo todas las rutinas de deporte que hago y todo. Y como solamente me quedan 3 láminas, voy a aprovechar para descansar un poquito. Y ya después me pongo con ello. Bueno, pues al final no he hecho descanso, porque es que lo he visto ahí y he dicho, venga, lo voy a acabar ya. Y esta simplemente tengo que cambiar aquí el detalle constructivo. He revisado el texto, que prácticamente estaba igual. Como he cambiado la construcción constructiva, he cambiado aquí alguna cosita. Aquí acabo de cambiar las transmitancias. Y lo que he hecho es, respecto a la anterior entrega, añadir un nuevo detalle, que es el que os estaba enseñando antes. Y le voy a poner algunos comentarios. Y ya está, ya será revisar que esté todo en el documento. Y empezar a plantear el DIN A1 resumen. Bueno, pues son las 6:30 y ya acabo de terminar, acabo de exportar los 2 PDFs, así que me voy a poner en compartir pantalla, y os voy a enseñar el resultado final. Y ya me he cambiado porque ahora voy a salir a dar un paseo, ahora os enseñaré el outfit. Enseñar los PDFs finales. Teníamos que hacer el documento DIN A3 como un librito con todo lo importante y después tenemos el lámina resumen. Así que esta es la portada, no sé ponerlo en modo presentación con esto. Aquí tendría lo que he dicho del concepto, el emplazamiento, planta baja, planta primera, planta cubierta. He cambiado la letra porque es que se veía muy clarito. Los alzados, los otros alzados. Aquí he puesto todo el tema de que movimiento de tierras. Aquí las secciones, transversales y longitudinales. Aquí tendría sección y planta de estructura. Aquí tendría el 3D, al final no le he puesto nada de texto, tampoco para poner una tontería, prefería no ponerlo. Después tendría sistema de climatización, planta baja, planta primera, y después aquí como esquema de cuáles son las salas que tendrían que estar climatizadas, todo eso explicándolo al lado, y este es el famoso 3D. Después de aquí he puesto este esquema de cómo funciona el sistema y una pequeña explicación. Después tendría ya la solución constructiva con este detalle constructivo a 1.50. Aquí un poco la explicación, referencia, cómo me gustaría que quedaría. Y después más detallado aquí, explicando todas las capas que hay. Después lo mismo pero en planta. Y aquí todo el cálculo de la transmitancia térmica. Después tendría otro detalle constructivo que lo he hecho perpendicularmente al anterior. Y he puesto pues también algunos comentarios y demás. Después hice esta sección fugada interior, que se vería aquí las consultas con las salas de espera y los patios. Y bueno, la cubierta y la cimentación se me ha quedado un poco cortada, pero bueno. Después tendría esta vista de la recepción. Luego uno que había que hacer de la volumetría exterior con las texturas o de cómo quedaría. Después tendría esta vista del espacio libre exterior, que la he querido hacer así en colores blanco y negro, se me está acabando la batería. Y después esta sección fugada con todos los comentarios y demás, que es la de la portada. Y voy rápido a enseñar el DIN A1 antes de que se acabe la batería. Aquí he puesto este mismo dibujo, aquí he puesto todo lo que sería el concepto, el emplazamiento, las plantas, las fachadas y las secciones. Aquí he explicado todo el tema de climatización, el sistema de soporte, detalle constructivo con más detalle y las transmitancias, y aquí explico un poco el espacio interior y el espacio exterior, que lo organizo como así como en 3 columnas para que quede como más organizado. Creo que ha quedado bastante bien y bueno, lo voy a dejar así, que me voy a enseñar el que os voy a enseñar el outfit antes de que se acabe la batería. Bueno, al final voy con un poco con unas pintas porque iba con esta sudadera con el cuello, con esta camiseta de cuello alto, pero luego me he puesto el abrigo también, un poco todo embutido.
con este bolso y llevo estos pantalones que tienen una mancha que no se va. Y las botas y la mascarilla negra. Bueno, pues ya he vuelto del paseo y de hecho me he congelado, o sea, me he congelado entera. He estado como 20 minutos ahí tumbada con la manta bien abrigadita. Y ahora ya me he cambiado y estoy lista para hacer deporte. He preparado aquí la esterilla y de hecho me he comprado en Ocean rebajas estos calcetines que son especiales para hacer yoga. Así que los voy a probar porque ahora, sobre todo en invierno, es que me congelo los pies. Así que voy a probar a ver qué tal. Y el vídeo que voy a hacer es este, que es de Elena Malova, que es mi favorita para hacer los vídeos de yoga. Y he elegido este yoga en 10 minutos para todo el cuerpo porque hoy no tengo mucho tiempo y además con el paseo ya he tenido bastante. Y ya he terminado esa rutina de yoga, que a pesar de que hoy tenía bastante dolor de espalda, ha ido súper bien. Llevo ya, bueno, creo que 8 o 9 días utilizando y está súper bien. Hace un montón de rutinas. Para descargar es gratis. Alguien me dijo que luego era de pago, no lo sé, de momento llevo 8 días y no he tenido que pagar. Y luego pues te personalizas, pones toda tu información, te pregunto también si te ha gustado el ejercicio, si no te ha gustado. Sí, incluso cada mini ejercicio lo puedes también decir si te gusta o no te gusta y ya te lo puedes. Y ya la aplicación lo va ajustando hacia ti. Entonces estoy haciendo este el full body challenge, que lo voy haciendo cada día. Normalmente suelo hacer el full body y después elijo alguna otra rutina de los otros días. Pero bueno, hoy entre el paseo y tener el cuello solamente voy a hacer el full body de hoy. Bueno, pues como veis acabo de terminar y te pone pues cuántas calorías has quemado, cuánto has tardado y cuántos ejercicios. Y bueno, pues he hecho estas patatas que las voy a hacer aquí al horno, así irán más rápido. Les he puesto un montón de especias. Y después voy a comer las albóndigas estas de Ikea. Me voy a poner unas 5 o 6, acompañado con las patatas. Y ahora ya voy a jugar un rato a los Sims y ya me voy a ir a dormir. Así que nada, ya con esta luz que mirad, tengo estas LED. Ya puedo despedir aquí el vlog de hoy. Y bueno, mañana lo editaré. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Y si es así, acordaos de darle a me gusta y suscribiros aquí abajo a mi canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.